Hola, ¿qué tal? Soy Frankie con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez seguimos con noticias del juego. Tenemos el se avecina cambios, todo lo que se ve en el mes de julio y también obtén un duelista legendario. Es lo del Gym Crocodile. Pero empecemos por ahí, las recompensas que va a traer es Alligator Oscuro y la SR Caballero del Caparazón. Monstruo de 8 estrellas, 2500 de ataque, es un reptil. Puedes invocar esta carta por sacrificio, sacrificando un monstruo reptil. Cuando esta carta es invocada por sacrificio, puedes invocar de modo especial tantas fichas Alligator, que son reptil oscuridad nivel 1, con 2000 de ataque, como el número de monstruos reptil sacrificados para la invocación por sacrificio de esta carta. Si esta carta invocada por sacrificio es destruida en batalla o es destruida por el efecto de una carta del adversario, mientras está en tu zona de monstruos de su dueño, puedes añadir a tu mano un monstruo reptil en tu deck, excepto este mismo. Vale, no está mal. Y es un poco complicado el que se convierta en buscador, pero por lo menos sacrificas nomás un solo monstruo y tienes dos cuerpos en campo, uno de 2500 y otro de 2000. Así que, vale. Luego tenemos Caballero del Caparazón, una de las cartas que habíamos visto para el arquetipo de fósil. Y lo que hace es que cuando esta carta es invocada a modo normal, puedes cambiar esta carta a posición de defensa y si lo haces, inflige 500 daños al adversario. Está muy bien porque así tienes 2000 de defensa. Si esta carta es destruida en batalla o mandada al cementerio por un efecto de carta, puedes añadir a tu mano un monstruo roca de nivel 8 en tu deck. O si fusión fósil está en tu cementerio, puedes invocarlo de modo especial en su lugar. Por el resto de turno no puedes activar cartas o efectos de cartas con el mismo nombre que esta carta. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. No está mal. Y es uno de los pocos monstruos que mencionan las cartas fósiles y es buscador. Entonces, muy bien que lo estén regalando. Y con eso terminamos esto de Gym. Ahora sí nos vamos a las noticias del siguiente mes. Primero tenemos el Gran Premio Turbo Duelos, evento JCJ. Porque yo sé que nadie está harto de los eventos JCJ. Yo sé que quieren aún más eventos JCJ. Pero bueno, por lo menos son Turbo Duelos. Gana Turboduelos para obtener una nueva carta UR Chica Rosa y una nueva carta SR atrás a la casilla 1. Chica Rosa es justamente una de las cartas que usaba Akiza, que pensábamos que iba a ser parte de la caja, pero al final no, va a ser un regalo. Está muy bien porque la verdad es que no es tan guau. Su principal efecto se quisiera usar con Black Rose, pero desgraciadamente como Black Rose es dragón, no se puede usar. Dice, si uno o más monstruos planta boca arriba controles son mandados al cementerio, excepto durante el damage, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Si un monstruo planta está en el campo y esta carta está en tu cementerio, puedes añadir esta carta a tu mano. Solo puedes usar un efecto de Chica Rosa una vez por turno y uno por turno. Entonces, si es una carta decente, es como un extender. Y luego tenemos la carta SR atrás a la casilla 1. Descarta una carta y después selecciona un monstruo en el campo. Pon ese objetivo en la parte superior del deck. Uf, no está nada mal, ¿eh? Es básicamente un compulsory, pero aparte le quitas el robo. Lo que sí, y corríjame si me equivoco, es que como te especifica en la parte superior del deck y no a la mano, supondré que los monstruos del extra deck no pueden ser seleccionados por esta cosa o no les afecta esta cosa. Pero supondré que por eso no es una carta de caja, sino que es de regalo. Luego tenemos el bingo, misiones de guía turista. Completa el bingo para obtener recompensas como gemas y la carta SR, magia del mecanismo. Uf, más soporte para los mecos medievales. Dice, manda al cementerio tres cartas mecanismos antiguos que controles. Ojo, tienen que estar en campo. Y luego puedes invocar de modo especial hasta un golem de mecanismos antiguos desde tu mano y uno desde tu deck, ignorando las condiciones de invocación. Después, destruye todos los monstruos y controles, excepto los golems de mecanismos antiguos. No puedes invocar de modo normal ni colocar hasta el final de tu próximo turno. Uy, pues básicamente esto es para ganar sí o sí. No está nada mal, nada más es tener las tres cartas de mecanismos antiguos en el campo. Vale, luego nos pasamos a sábado 9 de julio, el único que tenemos exactamente la fecha. Primera fase del torneo principal de la KCGT. Empiezan las finales básicamente, aquí son los 128 duelistas,
Este ya sabíamos qué onda. No es un evento para nosotros, simplemente es para espectar. Ya saben que este día vamos a estar por ahí. Yo creo que voy a estar en las últimas horas para ver los resultados y definir realmente cómo se van a acomodar. Aunque creo que la última vez ya nos lo pusieron casi luego luego. Vale, luego tenemos mediados de julio. Los recuerdos sombríos Bakura. Puedes obtener a Bakura si es que no lo tienes. Y obtener una nueva carta UR, lucha de poder zombie. Así como la nueva habilidad exclusiva de Bakura, maestro de rituales avanzados. Vale, esta es la UR. Lástima que no nos dicen la SR, pero bueno. Lucha de poder zombie. Selecciona un monstruo zombie en el campo hasta el final de ese turno. Este gana 1000 de ataque o pierde 1000 de ataque. Durante tu main phase, si esta carta está en tu cementerio, puedes barajar al deck uno de tus monstruos zombies desterrados. Y si lo haces, coloca esta carta, pero destiérrala cuando deje el campo. Solo puedes usar este efecto de lucha de poder una vez por turno. Ok, se reutiliza y nada más es un busteo, así que pues no es la gran cosa, la verdad. Digo, lo genial es que es fácil de usarla porque en muchos decks zombies se destierran sus monos, así que te recupera dicho monstruo y aparte recuperas la carta. Y también tenemos la habilidad. Cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por turno. Si usas esta habilidad, no puedes invocar de manera normal o especial ningún monstruo, excepto rituales, hasta el final del siguiente turno. Regresa un monstruo normal en tu mano al deck y luego añade una Advanced Ritual desde el deck a tu mano. Eso es muy bueno porque Advanced Ritual usa los monstruos normales del deck como sacrificio. Y la otra es, selecciona un monstruo normal y una carta de magia ritual en tu cementerio y regrésalas al deck. Simplemente recupera los materiales. Lo que sí no veo es que tenga un límite de uso. Supondré yo que todavía hace falta que le pongan eso, así que es posible que cambie. Pero bueno, la verdad es que no tienen que poner restricción, porque si de todas maneras no puedo hacer ninguna invocación más que las rituales siempre, pues puede estar un poco más complicado de lo que pensamos. Vale, entonces continuamos. Eso fue mediados de julio. Tenemos circuito en curso. Completa misiones y corre por el circuito. Consigue recompensas como la nueva carta SR, Caballero de la Rosa del Atardecer. Otra carta de las rosas, aunque es un guerrero. Dice, los monstruos que controle tu adversario no pueden seleccionar para ataques a monstruos planta. Cuando esta carta es invocada en modo normal, puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo planta de nivel 4 o menor. Muy bien, porque es cantante, entonces ya podrías hacer tu synchro también. Eso sí lo veo un poco más útil que la otra UR, pero bueno. Como dije, no sé qué combo se podrá hacer con la otra. Vale, pasamos a el siguiente. Aparece cierto personaje. Esta vez Paradox llegará al mundo de GX. Ya no es al mundo de 5DS. Y bueno, obviamente no es desbloqueable todavía. Que yo creo que todo el mundo estaba esperando que fuera desbloqueable este personaje en este mes precisamente. Pero bueno, ya con esto pareciera que la siguiente vez va a aparecer entonces en el mundo de DM. Y ahí es donde se desarrolla todo el duelo. Entonces, muy probablemente cuando aparezca en el mundo de DM es cuando será desbloqueable. Digo, y eso sí es que lo ponen desbloqueable, claro. Pero también ahora la pregunta es, si este no es el personaje y este es el que todo el mundo espera que no salga caja, para que puedan ponerle una estructura y que sean varias reimpresiones, entonces, ¿será que este mes sí haya caja? Pues quiero que me digan sus teorías en los comentarios. Ahora también vamos a ver cuál es el personaje de este mes. Vale, entonces, las cartas nuevas que va a dar es UR Megamorfo y la carta SR Reunión de Venganza. Primera carta, Megamorfo, carta de equipo. Mientras tus puntos de vida sean menores que los de tu adversario, el ataque del monstruo equipado se convierte en el doble de su ataque original. Ojo, muy, muy importante que sepamos que es del ataque original. Y mientras tus LP sean menores que los de tu adversario, el monstruo equipado se convierte en la mitad del ataque original. Ahora tú dices, no, pues nada más me sirve de cierta manera, no me sirve siempre, pero no dice que nada más lo puedas equipar a tus monstruos. Lo que sí siempre cuenta tuyo es tus puntos de vida. Entonces cuando tú tengas más puntos de vida y saques esta carta, te lo equipas a el monstruo oponente para que se parta la mitad de su ataque. Y cuando tengas menos puntos de vida, se lo equipas a tu monstruo para que tenga el doble ataque. Lo único malo es cuando tú tienes menos y luego ya gracias a esto le logras bajar a tu oponente de tal manera que tenga menos que tú y ahora sí, se parte la mitad tu ataque. Lo bueno es que en Duel Links esto va a ser mucho mejor, ya que pues si tú tienes menos y luego le bajas más a tu oponente, pues casi siempre va a ser ya terminar juego.
Y luego nos vamos a la SR, Reunión de Venganza. Selecciona un monstruo boca arriba contra tu adversario. Equipa esta carta a ese objetivo. Este gana 500 ataques de defensa. Le estás regalando ataque. Pero también dice, si esta carta es mandada al cementerio porque el monstruo equipado ha dejado el campo, roba una carta, o si has activado esta carta este turno, en su lugar roba dos cartas y después descartas una carta. Un estilo Graceful Charity. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. Entonces, ¿cuál es la jugada aquí? Siempre que veas que tu oponente va a hacer alguna jugada grande, eso quiere decir que sabes que va a hacer un exit o un sincro, por ejemplo, le activas esta carta a uno de sus monstruos antes de que lo pueda hacer. Y pues, o una, dos, o decide no hacerlo para que tú no robes y pierdas nada más una carta, pero él va a dejar a sus monstruos ahí, o decide hacerlo y ya tú puedes robar dos cartas y luego descartar una. Entonces no la veo tan mal, Sí es más sencillo de usar de lo que pensamos. Vale, entonces seguimos. Como dijimos, este güey, lo más probable es que la siguiente vez aparezca en DM y tal vez ya sea desbloqueable. Seguimos entonces con finales de julio, desbandada de oleadas de duelos. Enfréntate a oleadas junto con personajes de todas las series y ganará todas las rondas. Lo malo es que no nos dice qué carta nos van a dar, pero bueno. Y luego tenemos investigaciones de misiones de Duel Links. Misiones de investigación para obtener recompensas. Vale, es el secundario de este. Y por último tenemos obtén un duelista legendario. Obtén cierto personaje. Tampoco nos dicen qué cartas nos van a dar, pero su frase es: estoy a punto para el duelo, perdón. Como siempre, frases muy genéricas, pero bueno, ya sabemos que esta es Rio Castle. Y creo que con eso terminamos todo, sí, así es. Entonces, aquí va la verdadera pregunta. ¿Vamos a tener una caja, una mini caja para el personaje de Rio? ¿O este mes no vamos a tener cajas? Recuerden que el año pasado, este mes es cuando salió el Rey Supremo, donde trajo una estructura, una nueva Selection Box y las promociones de 50% de descuento, pero no hubo ninguna caja nueva. Lo suponíamos que iba a pasar exactamente lo mismo, pero que fuera Paradox, ya que Paradox, todas sus cartas, casi todas sus cartas ya están en el juego, entonces estaría muy lógico que saliera estructura, que reimprimieran varias de sus cosas anteriores y ahora sí, fuera desbloquear el personaje. Pero bueno, quiero que ustedes me digan en los comentarios cómo creen que van a ser las cosas, cuáles son sus teorías. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier noticia y filtración del juego están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.